El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó por unanimidad el nuevo modelo de la credencial para votar con fotografía. Las nuevas micas contendrán los mismos datos que actualmente tiene la credencial para votar, como nombre, domicilio, año de registro, sexo, la CURP, y contendrán 20 medidas innovadoras de seguridad y control. El nuevo modelo de credencial para votar con fotografía contendrá los siguientes elementos: un diseño más moderno, impresión de alta resolución, mecanismos de seguridad de alta resolución similares a los que usan los billetes, una zona de lectura mecánica como la utilizan los pasaportes, un código de barras adicional QR al que se puede acceder mediante dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares. La zona de lectura mecánica contiene tres letras para indicar el estado que le expide: número de documento máximo de 9 caracteres, datos opcionales a favor del país expeditor, fecha de nacimiento, sexo, fecha de caducidad, nacionalidad, identificador primario con las iniciales del apellido paterno, identificador secundario que contiene las iniciales del apellido materno y nombre.